Buenas tardes a todos, a todas, a todes, como dicen mis estudiantes, pero estamos incluyendo nada menos que con Cristina Rivera Garza, un orgullo de mujeres, de todo ser humano de México y fuera de México, a quien va a presentar Sheila Samuelson. Sheila me pidió, Cristina me pidió, me pidieron ellas que yo las presentara. Un momentito nada más porque el lugar es de ellas. Sheila Samuelson, doctora en literatura hispánica por la Universidad de California Santa Bárbara, es un amante del deporte de alto riesgo, llámese montañismo, bicicleta, surfeo, pero su deporte de alto riesgo y que va a llevar con él toda la vida es la obra de Cristina Rivera Garza. Hace unos años en Tijuana estuvimos en el restaurante 100 años con Cristina, y fue la primera vez que Sheila hizo una grabación. Esa grabación se convierte en clásica. Años después, como la misma tesis de doctorado de Sheila Samuelson, en inglés, y que se metió con profundidad a una de las novelas clásicas del siglo XX y de los siguientes siglos, que es Nadie me verá llorar. Esa novela, con que siempre relacionamos a Cristina Rivera Garza, se conectaba con la obra de tiempos pasados y, sin embargo, con su libro sobre Juan Rulfo, su libro Autobiografía del Algodón y el libro más reciente que nos llega al alma, que nos llega al corazón, que nos llega a la lágrima, que nos llega a los huesos, diría Luz Elena Gutiérrez de Velasco, es El Invencible Verano de Liliana. Estoy aquí, las quiero muchísimo. Son consentidas no solamente por lo académico, por lo histórico, Cristina, por tu capacidad maravillosa en la poesía, en la novela, en el cuento, en la crónica, en la historia, en el ensayo, en el periodismo. Una escritora como tú, pues, ha llenado renglones importantísimos de nuestra cultura mexicana. Y a tu edad, pensar que tienes todavía el doble de publicaciones que te esperan, el doble de años, el doble de la vida, pues nos llena de gran orgullo. Hace unos años también, la Feria Internacional de la Lectura Yucatán y Yusi Mexicanistas le dio a Cristina el premio Excelencia en las Letras. Hay muchas razones para que tengan ellas dos, con Cristina en el centro, el corazón de su obra, el corazón de su hermana que también nos acompaña, de su madre, de su padre, de su hijo, de su esposo, de ella misma, de sus amigos, de sus amigas, de sus estudiantes, etc. Tiene esa constelación el centro de esta tarde del 2 de abril del año 2022.
Decía, las quiero por académicas, las quiero como seres humanas. La vida las juntó y aquí las tenemos en inglés, en español y en el lenguaje del amor. Bienvenidas, muchísimas gracias y las voy a dejar solas porque va a ser un diálogo entre ustedes dos que después vamos a compartir con los demás y estaremos en primera fila. Besos, gracias, abrazos. Gracias. Muchas gracias, Enrique Martín Briceño, y toda la suerte para la FILEI y para ustedes, por supuesto. Te queremos también, Sarita. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Ok, muy bien. Como me presentó Sarita Poterera, yo soy Chela Samuelson y tengo el honor tremendo de estar aquí hoy con Cristina Rivera Garza. Estoy muy agradecida con el FILEI y con los UC Mexicanistas para brindarme esta oportunidad de hablar con ella. Y lo que yo tengo pensado para este evento, más que hacer una presentación regular de contar las obras de Cristina, voy a enfocarme en una pequeña narrativa y de ahí creo que vamos a partir. Por supuesto, ella es una estrella de nuestras constelaciones literarias y hoy en día es Distinguished Professor of Hispanic Studies and Creative Writing. De hecho, ella es la fundadora del programa de escritura creativa en español, el PhD, el doctorado, en la University of Houston, ¿no? Es el primer programa así en los Estados Unidos, así que maravilloso. Voy a empezar con esta pequeña historia. Cuando estuvimos en Mérida, en la ocasión de que Cristina estaba recibiendo el premio Emilio Pacheco, fuimos a desayunar y en el desayuno tuvimos una conversación. Y yo le comenté a Cristina sobre el jugo de naranja y todo eso con el aire tan precioso de Mérida. ¿Qué pasó, Cristina? Porque no has publicado una novela en muchísimos años. Y me miró como sorprendida, ¿no? Como que no le había ocurrido exactamente eso. Me dijo, no, y yo dije, sí, porque como soy estudiosa de tu obra. Entonces esa conversación fue súper interesante porque me contó que en ese momento tenía como una desconfianza con la forma de la novela, con la forma de la ficción. Y todo eso tenía que ver con algunas cosas, tal vez la situación en México tan difícil, y que me dijo pues que la ficción creo que no alcanza lo que yo necesito decir y hacer con la escritura. Entonces ella estaba publicando libros de ensayos, o sea, como Los muertos indóciles, como Dolerse, muy importantes sobre esta situación, sobre, o sea, cómo hacer la escritura. Entonces, lo dejamos así, pero lo interesante es que yo creo, y lo que yo quiero trazar aquí, es cómo Cristina logró abarcar otra vez esa forma de la novela. Porque después de esa conversación, por supuesto, como notó Sarita, había mucho neblina o humo, no sé qué, en 2016. Después tenemos Autobiografía del algodón en 2020 y finalmente tenemos El invencible verano de Liliana en 2021. Y podemos decir que son novelas, ¿no? Entre comillas. Y lo que yo veo en estos tres textos, que vamos a decir textos, es una capacidad de Cristina de asimilar todas esas dudas, sobre todo dudas éticas sobre la escritura, sobre la representación, sobre la apropiación de las historias de otros, y su manera de solucionar, ¿no?, estas dudas y estas preguntas para hacer obras que son realmente otra cosa, ¿no? Que son novelas, que no son novelas. Y en inglés, Cristina ha usado la palabra cross-genre, ¿no? Entre géneros. Entonces, yo creo que hoy espero que Cristina hable de eso un poquito. Y antes de pasar la palabra a ella, también quiero decir algo sobre este último libro, ¿no? Que yo creo que pues, todo el mundo ya conoce, El invencible verano de Liliana.
que es un libro muy especial. No es un libro como ha escrito antes, aunque creo que estaba acercándose siempre, ¿no? En su obra, Autobiografía del Algodón, acercaba más y más a esa historia personal. Pero la historia de tu hermana, Cristina, de Liliana, de lo que pasó con ella hace 30 años, ¿no? Que fue una historia no capaz de ser contada realmente, que finalmente salió este libro sobre su asesinato. Entonces, pues yo, como todo el mundo, esperaba el libro con mucha ansiedad, ¿no? Y alguien me hizo llegar desde México, a través de Amanda Peterson, ¿no? El libro. Yo estaba muy aferrada al libro y la llevaba a todas partes. Como todo el mundo, yo estaba sacando fotos con el libro, llevando a Liliana a todas partes. Pero no me permití leerlo. De hecho, tenía miedo porque dije, esto va a ser muy fuerte, ¿no? Entonces tuve que encontrar lo que yo llamaría un espacio sagrado, en un espacio privado, seguro, para poder meterme, ¿no?, 2 días enteros para leerlo de una vez, para llorar contigo, para... Lo más bonito es para conocer a tu hermana, ¿no? Esa famosa, ¿no?, LGR que siempre aparece al principio de todos tus libros. Entonces, pues con eso les voy a dejar y Cristina va a hablar y después vamos a mostrar algunas cosas, videos, fotos, etc. Entonces, gracias, Cristina. Tienes la palabra. Gracias, Sheila, queridísima, y muchas gracias a la Pilei por la invitación, gracias a Sarita, como siempre, que tiene esta gran capacidad de siempre conectarnos y unirnos y no dejar que nos desbalaguemos por ahí. Me da un gusto enorme volver a platicar contigo. En efecto, la conversación que hemos tenido Sheila y yo ya tiene muchísimos años y en efecto nació en este lugar donde nacen cosas tan poderosas y únicas que es Tijuana, Baja California, en la frontera. Tengo el gran privilegio de contar no solo con el talento y la brillantez de Sheila como scholar, ¿no?, como especialista, como literata, como doctorada en literatura latinoamericana, sino también con su amistad. Y la verdad ha sido una conversación muy rica, muy honesta, y que nos ha permitido llegar en tiempos más actuales hasta la traducción. A lo mejor nos da tiempo de hablar un poquito de eso, aunque no creo, porque tenemos muchas cosas. Queremos mostrarles muchas cosas, queremos compartirles el día de hoy muchas cosas. Y por eso voy a ser breve respecto a mis comentarios iniciales, ¿no? En efecto, yo he tenido, Sheila, una relación, digamos, complicada, ¿no?, con la ficción. Y yo empecé escribiendo cuentos y novelas y que desde un inicio tenían preguntas, tenían gestos que se escapaban, que aun cuando convocaban a una gran tradición de narrativa latinoamericana, al mismo tiempo dejaban por ahí buscapiés y preguntas acerca de la conveniencia, de la pertinencia en sí, de la forma en cuanto tal. Y yo creo que muchas de esas preguntas surgieron porque también soy historiadora y trabajo muy de cerca con documentos y con archivo, con la prueba, ¿no?, con el objeto que ha sido marcado por la experiencia de otros. En este caso documentos, ¿no?, papeles oficiales, que me di a la tarea de leer a contrapelo, ¿no?, de no leerlos como el Estado los había guardado y en el orden y con el tipo de significado que el Estado les provee, dependiendo en cómo los guarda y dónde los guarda, ¿no?, sino que me di a la tarea de sacarlos de ahí, de leerlos desde el presente, de aventarles preguntas desde este presente y ver qué es lo que conseguíamos juntos, los documentos y yo, en un diálogo que atravesaba el tiempo, que atravesaba el espacio, pero que estaba fundamentalmente atravesado por preocupaciones y experiencias del presente. Y así fue como surgió Nadie Me Verá Llorar, a muy al final es el siglo XX. Yo creo que desde entonces adopté un método de trabajo, sin saberlo, claro, porque uno no llega a estas cosas con una idea clara y fija que después va a ir aplicando, ¿no?, a ciertas preocupaciones o temáticas, ¿no? Es todo lo contrario. Mucho de escribir, como lo dicen tantos y tienen razón, tiene que ver con caminar a tientas, ir ensayando cosas, algunas funcionan, algunas no, con unas uno se va quedando a lo largo del tiempo. Y yo creo que para mí ha sido fundamental esto que hice al inicio,
un poco porque es lo que estaba acostumbrada a hacer como historiadora, y otro poco porque siempre he tenido mucha curiosidad por la prueba, ¿no? ¿Por qué es lo que está ahí que me permite a mí pensar X o Y? ¿Pero qué es lo que está ahí que puedo compartir con otros de una manera, digamos, objetiva? Dirían ahora ontológica, ¿no? Y seguí haciendo eso, seguí trabajando con libros en los que convocaba de una manera muy directa la experiencia de otros, la experiencia de lectura y de escritura, por ejemplo, de Amparo Dávila, una autora fundamental en el siglo XX mexicano, los procesos de lectura y de escritura de Alejandra Pizarnik, bueno, Amparo Dávila en La cresta de León, Alejandra Pizarnik en La muerte me da, los cuentos de hadas en El mal de la taiga, es decir, son libros que nunca ocultaron sus raíces, que todo lo contrario, hicieron todo lo posible por mostrar esas costuras que son las conversaciones culturales, quiero decir, dentro de las cuales nacieron estos libros y que le dan sentido a esos libros y que creo que permiten que se hayan movido a través del tiempo y puedan participar también de otras conversaciones del estadio en el que están esas conversaciones en el momento actual, ¿no? Creo que mi sospecha de la ficción se parece mucho a lo que decía Nausgaard, este autor noruego sobre la ficción. Alguna vez él declaró de esta manera tan provocativa que tiene y muy sucinta, ¿no? Decía que dudaba de la ficción, que los únicos géneros en los que creía era el diario, ¿no? Una cosa así, esencialmente formas de la no ficción, porque la ficción en un mundo en el que todo ya era ficción, pues realmente no tenía ningún poder. Y a mí esa idea me llamó mucho la atención porque estaba yo muy acostumbrada a dar mis clases de introducción a la ficción, en la que les preguntaba a los estudiantes siempre en mi primera sesión, ¿por qué todavía recurrimos a la ficción? A ver, díganme ustedes que están empezando. Yo que ya dudo de todo, no les voy a creer, pero ustedes díganme por qué sí. Y los estudiantes siempre tenían respuestas maravillosas como, bueno, a través de la ficción nos podemos poner en los zapatos de los otros, se crea empatía, algunos hablaban hasta de estas neuronas de espejo, ¿no? De las células de espejo, que nos podemos conectar con otros. Y cosas que me parecen también poderosas, es decir, que aún dentro de la ficción se crean estas contraactuaciones, ¿no? Que pueden cuestionar y subvertir este mundo en el que todo es ficción, en el que todo es careta, digámoslo así, ¿no? Entonces, creo que eventualmente tuve que llegar a un acuerdo, ¿no? Entre ponerle las preguntas difíciles a la ficción, que son preguntas que tienen que ver, por supuesto, con algo fundamental, es que siempre estamos contando historias de otros, incluso cuando son las historias más íntimas que no le hemos contado a nadie, en el momento en el que estamos escribiéndolas ya son historias de alguien más, ese otro yo que se produce en el momento en que salimos de nosotros, nos ponemos en lenguaje y nos compartimos así, ¿no? Digamos que ese momento crucial, es decir, ¿cómo le hacemos entonces para justificar, para poner en la mesa de discusión, no justificar, no me gusta esa palabra, para poner en la mesa de discusión el hecho de que siempre contamos historia de los otros? Y creo que esa pregunta, que es muy básica, pero que yo siempre me rehusé a contestar en términos identitarios, es decir, una respuesta identitaria a esta pregunta es, solo puedes contar historias de aquellas comunidades a las que perteneces. Y aquí el problema para mí es que pues, las comunidades a las que uno pertenece, incluso si lo tomamos como nosotros mismos, ¿no? Como yo, mí y ello, ¿no? Son comunidades a las que nos liga una gran opacidad. No hay un acceso directo ni a esa comunidad que somos como parte de nosotros mismos, ni al núcleo de la familia, ni a núcleos más amplios de los que también con los que convivimos, ¿no? Entonces, si esos son lazos de opacidad, me parecía que la respuesta identitaria se queda corta, no es suficiente para responder esta pregunta. Y bueno, fui poniendo piezas, partes de este acertijo, más o menos en una argumentación muy,
mucho más amplia, está en Los Muertos Indóciles, Necroescrituras y Desapropiación, pero esencialmente aquí la situación es justificar, traer a la conversación la importancia de la investigación como un proceso de cuidado, ¿no? De la investigación como nuestra responsabilidad cuando estamos tratando cualquier tema, porque todos los temas no son ajenos, todas las historias no son ajenas, ¿no? Y de ahí creo que de esa pregunta y de esta manera de irla tratando de responder o de trabajar con ella, han surgido mis tres últimos libros. En efecto, Había Mucha Neblina, Humo, No Sé Qué, Autobiografía del Algodón y más recientemente El Invencible Verano de Liliana, que son increíblemente personales, tocan elementos que nunca había tratado antes de esta manera tan directa, pero que a la vez para poder existir necesitan de la producción de estas conexiones, ¿no? Que van más allá de lo personal, ¿no? Que quedan en esta red de conexiones muy complejas con comunidad y con sociedad, todo a través del trabajo muy minucioso con el lenguaje. O sea, a mí me interesa mucho eso. Hacerse esa pregunta ha requerido trabajar en los intersticios de los géneros, pero creo que para eso están los géneros, o sea, más o menos los definimos para orientarnos y no quiere decir que les pongamos un borde, ¿no? Una frontera y que después tengamos que pedir pasaportes y visas para que pases del cuento a la novela o de la novela a la poesía o de la poesía al ensayo. Digamos que tratar a los géneros de esta manera policiaca, pues me parece muy neoliberal y muy poco productiva, y me parece mejor simplemente usar estos lineamientos como unas formas de orientación básica en el territorio, en el gran territorio literario, y hay que cruzarlas cuando los materiales con los que trabajamos así lo requieran, cuando las preguntas con las que las trabajamos, y si son preguntas complejas, lo van a requerir, ¿no? Entonces las cruzamos con responsabilidad también, ¿no? Sabiendo en qué terreno nos metemos, ¿no? Y haciendo las preguntas pertinentes a ese trazo, a ese cruce, en relación siempre a los materiales muy cercanos que estamos invitando a otros lectores y lectoras a experimentar en conjunto. Perfecto, gracias. Y Cristina, yo creo que el resto del evento íbamos a enfocarnos en Liliana, en las últimas noticias del libro, últimas noticias del caso, y que si tienes tiempo de leer una carta de Liliana o pasamos al video primero, depende de cómo quieres hacerlo. Yo creo que lo único que me gustaría decir antes de pasar al video, uh-huh, creo que sería importante, es que siempre he pensado que los libros están en conexión no solo con otros libros, sino en conexión con las vidas cotidianas de los lectores que nos aproximamos a ellos. Los libros tienen esta gran capacidad, creo yo, de interactuar con nosotros. Cuando somos lo suficientemente abiertos, nos cambian la vida también, cuando tenemos esa gran suerte, ¿no? El Invencible Verano de Liliana ha sido un libro que por fortuna y con todo mi agradecimiento de por medio, ha sido recibido de una manera muy generosa. Y ha salido de sí también, por lo mismo. Ha sido invocado en muchas conversaciones y a la vez ha instigado, ha desatado conversaciones también conmigo. Al inicio, cuando iniciamos la promoción del libro, puse una, lo voy a contar en el video, pero puse una dirección de internet, de Gmail, para que quien tuviera información sobre el caso se comunicara con nosotros, y así pasó, ha habido mucha comunicación. Entonces, más que hablar del proceso de cómo fue saliendo el libro, que ya hay bastantes entrevistas al respecto, pensamos Sheila y yo que este sería un buen momento para ponernos todos en la misma onda, para actualizarnos, para ver qué tan importante es la lectura, cómo cambia la lectura de un libro al libro mismo, ¿no? Y a la relación que tenemos con nuestro entorno. Entonces estas son, por así decirlo, las no últimas noticias sobre Liliana, porque yo creo que vamos a estar escuchando noticias de Liliana por un buen tiempo, sino las más recientes noticias de Liliana que han atravesado también la publicación y sobre todo la lectura de su Invencible Verano. Ok, perfecto. Voy a compartir pantalla. En mayo de 2021,
Cuando Andrés Ramírez, editor de Penguin Random House, y yo decidimos adelantar la fecha de publicación de El Invencible Verano de Liliana, pensamos que esa sería la mejor manera para acelerar un proceso burocrático que desde sus inicios 30 años atrás había sido lento, desesperante, lleno de acertijos sin resolver. Desde el 16 de julio de 1990, cuando mi hermana fue asesinada en su departamento de Azcapotzalco, e incluso meses después, cuando una jueza de la Ciudad de México encontró que tenía suficientes evidencias para levantar una orden de arresto contra Ángel González Ramos, para entonces la expareja de mi hermana, nada se había movido en el caso. Sabíamos, sin embargo, que el presunto asesino se había dado a la fuga tan pronto como los agentes de la policía de la Ciudad de México lo buscaron en su domicilio de Toluca, y que desde entonces, como tantos feminicidas en México y en el mundo, había eludido el alcance de la ley y la justicia. Compartí con los lectores una dirección de correo electrónico, elinvenciblevernodeliliana@gmail.com, la cual establecimos y pusimos a disposición del público lector con el fin de recabar información sobre el caso. En agosto de 2021 llegó a mi correo un mensaje sucinto acompañado de una liga con información sobre el funeral de Michelle Angelo Giovanni, asegurándome que ese era el nombre que Ángel González Ramos había utilizado desde que huyó de Toluca, refugiándose como prófugo de la justicia en Estados Unidos. Este nombre y ubicación correspondían a los datos que agentes de la Procuraduría de la Ciudad de México compartieron con mi padre un poco después del crimen. De acuerdo con la liga que recibí unos 30 años después del crimen, Michelle Angelo Giovanni murió ahogado el 2 de mayo del 2020 en Marina del Rey, California. Los he convocado hoy para agradecer de todo corazón el apoyo de los lectores y las lectoras, porque creo que es mi deber ponerlos al tanto del desarrollo del caso. En primer lugar, quiero decirles que encontré el expediente de mi hermana en septiembre del 2020, fecha en que me enteré que la orden de aprehensión contra Ángel González Ramos todavía estaba y está vigente. En segundo lugar, quiero decirles que desde que recibimos la noticia sobre la supuesta muerte de Michelle Angelo Giovanni, hay equipos de investigación, tanto en México como en Estados Unidos, trabajando en conjunto para comprobar esta información. En tercer lugar, quiero compartir con ustedes que gracias a una conversación, varias conversaciones que tuve con la licenciada Sayuri Herrera, encargada de la Fiscalía de Feminicidios en la Ciudad de México, me he percatado de que incluso si se comprueba que el presunto asesino murió, todavía hay muchas cosas que quedan por hacer en nuestra búsqueda por el cabal cumplimiento de la justicia en el caso de Liliana Rivera Garza. Buscaré mi registro como víctima indirecta ante el Sistema Nacional de Víctimas, cuya ley general establece un marco de derechos, así como acciones concretas para garantizar la protección mía y de mi familia y la atención y la reparación del daño. Para mí y para mi familia es fundamental que quede claro ahora y siempre que la muerte de mi hermana no se debió a un crimen pasional, con la culpa que este término arroja sobre la víctima y la excusa implícita que brinda al perpetrador. Para nosotros es pues imprescindible que se incluya el término feminicidio, ciertamente fuera de uso en ese entonces, en el expediente de mi hermana como la causa oficial de su deceso. Los feminicidas no actúan solos, tienen familiares, vecinos, colegas, amigos, tienen cómplices. Los hombres y las mujeres de este país tienen derecho a saber de las órdenes de arresto que pesan, válidas, sobre feminicidas, ya sea vivos o muertos. Ahora me parece indispensable entender que la justicia no puede ser reducida a una sanción penal. Así como nos ha hecho tanta falta un lenguaje digno y preciso para identificar y defenderse contra la violencia machista en este país y en tantos más, es ahora más que nunca preciso ampliar la conversación pendiente acerca de los derechos de las víctimas, especialmente acerca del lugar de